Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa. Hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa. Hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, 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 oh. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Mamá, tesoro de Dios eres, mamá, tesoro de Dios eres, mamá. Iglesia, paz de Cristo, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Si usted es miembro de nuestra iglesia, un creyente, o quizás sea la primera vez que nos acompaña, le pedimos compartir este video e invitar a alguien a unirse con nosotros.
No se olvide comentar y decir amén, aleluya, gloria a Dios. Queremos animarnos unos a otros a través de este servicio en el nombre de Jesús, amén. Los invitamos a crear una atmósfera de alabanza allí donde usted se encuentra, aleluya, aleluya. Para él, toda mi alabanza es para él. Alabar, 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 alabar,
Dios, aleluya. Oh, aleluya. Amén. Iglesia, en Salmos capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Iglesia, no te canses de amar a Dios aún más. Él es nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, Señor, yo confío en ti. Señor, yo sé que tú me vas a proteger. Amén. Yo te doy todo lo que soy, Señor. Mi voluntad, mi corazón, mi vida, porque tú eres mi refugio, Señor. Aleluya. Alzando hoy mis ojos a ti, en medio de la tempestad, no quiero más vivir en esta oscuridad. Solo tu amor puede guiarme a tu sendero de paz. Te entrego mi corazón. Oh sí, oh Dios, te entrego. Te entrego todo lo que soy. Mi vida, mis fuerzas. Mi vida, mis fuerzas. Justicia y verdad. Jesús, mi pronto auxilio, en ti encuentro paz. Oh, paz. Te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Te entrego todo lo que soy. Mi vida, Señor, yeah. Mi vida, mis fuerzas. Oh, Jesús, te entrego.
fuerzas, mi mente y valor. Eres mi refugio, Jesús. Capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. El Espíritu de Dios se está moviendo ahora, y siento que en momentos como este, iglesia, debemos usar el poder de nuestra lengua para declarar las bendiciones de Dios sobre nuestras familias, nuestra nación, nuestros líderes, sobre nosotros y el cuerpo de Cristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí. Tremenda y fuerte su presencia, no lo puedo resistir. El mar, estoy viendo salir. Unción sobre tu casa caer. Es poder, es fuego, es gracia y renuevo. Llegando ahora, ven y recibe. Llegando ahora, ven y recibe, de Dios recibe.
sobre nuestra vida en este día. ¿Por qué no abres tu boca y levantes sus manos y alabe a Dios en voz alta y en su casa? Declara la bendición de Dios. Declare que Dios es grande. Declare que Dios es poderoso. Que el diablo mismo te escucha declarando las bendiciones de Dios sobre tu vida, las bendiciones de Dios sobre tu casa, tu familia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Declárelo, hermano, con tus propias palabras, con tu boca. Hay vida en esa boca, hay poder en esa boca. Puedes declarar, hermano, maravillas, milagros y bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Es hora de declarar. Es hora de declarar la palabra de Dios. Toma la autoridad de Cristo Jesús, hermano, en este día. Y declara: Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Vamos a triunfar. Vamos a vencer. Voy a quedar sano. Voy a caminar libremente. Voy a caminar en victoria. Declárelo, hermano, sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en esa palabra. Hay poder en tu boca para hacer y deshacer, para crear, para atar y desatar. Como hijos de Dios tenemos ese derecho, tenemos ese beneficio de hablar palabras creativas que bajo la unción de Dios y dirigidas por Dios pueden crear ambientes, pueden cambiar situaciones, hasta pueden cambiar el destino de tu vida. Cuando usted comienza a abrir tu boca y decir: voy a prosperar, voy a vencer, voy a ser usado por Dios, voy a caminar en lo sobrenatural, voy a ver la mano de Dios sobre mi vida, mis hijos le van a servir a Dios, mi casa va a vencer, va a caminar en salvación y vida eterna. Hay poder en tus palabras, hay poder en tu boca, hermano. Eso fue algo que Dios le dio al ser humano, que no lo quitó. Según lo que vemos en Génesis capítulo 1, Dios dio a Adán y a Eva también el poder de declarar, de crear un mundo con sus propias palabras. Así como Dios lo hizo en el inicio, en el principio, también Adán y todo ser humano después tiene ese poder para crear su propio mundo. ¿Va a ser un mundo de victoria o va a ser un mundo de derrota según tus palabras? Y es por eso hay mucha gente derrotada, porque lo han declarado sobre su vida. Se levantan en la mañana y dicen: oh, otro día malo, otro día de enfermedad. Y porque lo han declarado, crean con sus palabras un mundo. Pero yo prefiero crear un mundo de victoria, de triunfo, de bendición. Levantarme en la mañana, decir: así como Dios estuvo conmigo ayer, estará conmigo hoy. Dios me va a bendecir, Dios va a proveer mis necesidades, Dios estará conmigo. ¿Qué clase de mundo estás viviendo hoy en día, hermano? ¿Un mundo de victoria o de derrota? Es tiempo de cambiar eso y levantar nuestras voces y decir: soy hijo de Dios, lavado en la sangre de Jesucristo, con el poder de Dios dentro de mí, con el cielo como destino. Voy a caminar en victoria, voy a caminar sabiendo que Dios me ama y que Él está conmigo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué mejor palabra declarar que la palabra de Dios. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Declara, hermano, palabra de Dios. Oh, yo siento el poder de Dios. Yo siento el mundo de alguien cambiándose ahora mismo a un mundo de victoria, a un mundo de bendición, a un mundo de vida y vida en abundancia.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cambiar esas palabras hoy en día. Vamos a entrar en esta nueva semana que Dios nos ha dado, declarando palabras de bendición. No de maldición, no. No palabras negativas, no, palabras positivas. La palabra de Dios. Y vas a ver que va a haber cosas diferentes que van a acontecer en tu vida. El ambiente de tu casa va a cambiar por medio de tus palabras. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo siento algo especial en este día. Siento Dios obrando ya en estos momentos. Y vamos a seguir alabando a Dios. Un salmo vino a mi corazón durante esta semana en mi tiempo devocional, que dice: bendito sea el Señor, que nos colma con sus beneficios cada día. Salmo 68, 19. Que todos los días Dios nos da beneficios. En otras palabras, bendiciones. ¿Sabes por qué alabamos a Dios como alabamos a Dios? ¿Sabes por qué le servimos a Dios tan radicalmente? Quedamos así a la obra de Dios generosamente, porque no pase ningún día sin nosotros experimentar la bendición de Dios. Que cada día Dios va poniendo sobre nosotros toda bendición, cada bendición que necesitamos. Y es por eso alabamos a Dios libremente. Es por eso le servimos a Dios con pasión y entusiasmo. Es por eso damos a la obra de Dios con gozo y alegría. ¿Saben por qué? Porque todos los días Dios nos da de sus beneficios. Nos da de sus bendiciones. Lo único que podemos hacer es alabarlo y darle al Señor lo que Él merece. Yes. Todos los días. Amen. Dios nos bendice. Todos los días Él nos guarda. Y aún en estos mismos días que algunos han nombrado días malos, en estos días Dios nos ha bendecido. Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. Y por eso en este día nos hemos preparado a dar una ofrenda y diezmo a nuestro Señor. Queremos, hermanos, agradecerles y decirles que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, cada familia que se ha conectado a la primera iglesia de Phoenix, que da fielmente a la obra de Dios de sus diezmos y ofrendas. Gracias, hermanos, muchas gracias. Estamos orando por ustedes todos los días para que Dios siga supliendo su necesidad. Dios conoce lo que usted necesita. Dios sabe lo que te hace falta. Pero sabiendo todo eso, Dios sabe cómo bendecirte cada día. Quizás con lo que no deseamos, quizás con lo que no deseamos necesariamente, pero lo que necesitamos todos los días, las necesidades que tenemos, Dios sigue proveyendo. Dios sigue obrando a favor nuestro. Y estamos agradecidos con Dios en este día. Y queremos también darles gracias a ustedes por su fidelidad a Dios. Ya saben, hermanos, que hay muchas maneras y muchas formas que usted puede dar a la obra del Señor. Pueden dar ahí por el sitio de web de la iglesia. La información está en su pantalla. También pueden bajar esa aplicación Secure Give. Muchos de los hermanos de esta iglesia lo han hecho y lo siguen haciendo. Y dan así de esa manera muy fácil y muy segura esa aplicación Secure Give. Por texto puedes también mandar tu ofrenda y tu diezmo. Muchos hermanos también están dejando su ofrenda y diezmo, depositándolo en el buzón de la pared aquí de la oficina, y también mandando su cheque por correo al domicilio de la iglesia. Dios va a seguir obrando a su favor, hermanos. Y Dios, y que el mensaje de Cristo se sigue publicándose por todo el mundo. Vamos a orar juntos y deme el privilegio de pedir la bendición de Dios sobre su vida. Señor, te damos gracias porque hemos visto tu bendición cada día. Nos has colmado, Padre, con beneficios, no solamente económicos, Señor, pero también espirituales, emocionales. Hemos experimentado gozo, hemos experimentado paz, amor, Señor, propósito. Y te damos gracias por cada bendición, cada beneficio que hemos recibido de parte de ti. Señor, pedimos tu bendición sobre cada casa, cada hogar, cada familia, cada persona viendo este servicio. Declaramos esa bendición en el nombre glorioso de Jesucristo, dándote gracias por todo, Señor. Amén y amén. Vamos a seguir, hermanos, alabando a Dios mientras que damos a la obra del Señor. Amén, amén. En Números capítulo
capítulo 6, versículos 24 al 26 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta en mil generaciones. Amén. La alabanza, hermanos, que estamos por cantar es una alabanza nueva para nuestra iglesia, pero no permita que esto le distraiga. Yo les invito a declarar estas palabras sobre ustedes mismos y sobre toda su casa mientras cantamos. En tiempos como estos necesitamos darnos ánimo en el Señor. Vamos a declarar las bendiciones de Dios sobre nosotros una vez más. Amén. Declaro bendición sobre mí. Iglesia. Jehová te guarde y bendiga, resplandezca su rostro y te muestre bondad. Jehová te alce su rostro y te dé paz. Amén, amén. Jehová te guarde y bendiga, resplandezca su rostro y te muestre bondad. Jehová te alce su rostro y te dé paz. Declaro amén. 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 Yo declaro amén. 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 Jehová te guarde. Jehová te guarde y bendiga. Resplandezca su rostro. Yeah.
saben que Dios va con nosotros? Dije, ¿cuántos saben que Dios va con nosotros? Él está contigo, Él está con su iglesia, Él está con su pueblo. Tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Alguien debe levantar sus manos unos segundos más a darle gracias a Dios por esa bendición que está sobre nosotros, está sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre esta iglesia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Declaramos esa bendición sobre tu vida. Declaramos esa bendición sobre tu casa, sobre tu futuro, en el nombre glorioso de Jesús. Yo recibo, yo tomo esa bendición para mí. Yo tomo esa bendición para mi familia, para mis hijos, para esta hermosa iglesia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Alaba al hermano por la bendición de Dios. Dele gracias al Señor porque hemos recibido esa bendición. La bendición de Jehová que es riqueza y no añade tristeza con ella. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios por esa bendición. Sin duda somos un pueblo sumamente bendecido. Y es por eso nos acostumbramos en el pueblo apostólico despedirnos o saludar a alguien diciéndoles Dios les bendiga. Y no es nomás un saludo, hermano. Amén. Porque lo hacemos semanalmente quizás. No. Es que hemos entendido hay poder para bendecir. En mi boca, con mis palabras puedo bendecir a alguien. Y es por eso cuando ves un hermano por ahí tienes que decirlo, Dios lo bendiga. Yo quiero la bendición de Dios sobre tu vida. Yo declaro la bendición de Dios sobre ti. Y cuando regresemos, hermano, que no nomás sea otro saludo, pero que sea una declaración. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esté contigo siempre, en el nombre de Jesucristo. Alguien dele una alabanza al Señor. Alguien dele gracias una vez más al Señor por esta hermosa bendición. Paz de Cristo. Amados hermanos, estamos muy contentos de estar una vez más en la presencia del Señor y poder alabar a Dios con cada uno de ustedes que están viendo este servicio. Que Dios los bendiga ricamente en el nombre del Señor. Dios bendiga hermano Jay Solís, el equipo de alabanza, los músicos. Queremos agradecerles por siempre ser fiel al Señor y venir cada semana a llevarnos a la presencia de Dios. Dios bendiga cada uno de ellos. También agradecemos al hermano Jay Solís, el director de la música de esta iglesia, de los dos servicios, que en los últimos meses él ha tomado el reto de dirigir los dos diferentes grupos, y especialmente en estos tiempos que son tiempos sin precedente. Y le agradecemos al hermano por su compromiso y el buen trabajo que él y su equipo están haciendo. Y nos sentimos muy bendecidos, hermanos, de vernos en la presencia de Dios una vez más y poder venir a ustedes para traerles lo que Dios está haciendo en esta iglesia y la misma vez alabar a Dios juntos y recibir de su palabra. Y queremos primeramente desear a todas las madres que están mirando hoy, especialmente las madres de la primera iglesia de Phoenix, un muy feliz día de las madres. Damos gracias a Dios por todas nuestras mamás el día de hoy, y queremos desearles muchas bendiciones del Señor. Sabemos que este día quizás es poquito diferente de lo que nos acostumbramos a anualmente en esta nación, pero aún en estos días queremos tomar esta oportunidad para desearle a cada mamá un feliz día en este su día. Y yo quiero desearle a mi hermosa esposa, madre de mis hijos, Aiko, un muy feliz día de las madres. Ella es una mujer muy especial y una mamá increíble, y yo doy gracias a Dios por ella. También estoy agradecido con Dios que tengo todavía a mi mamá y nuestra primera dama, la hermana Estela Romo, y quiero desearle a ella un feliz día de las madres. Y estoy agradecido de que el Señor la ha fortalecido y la ha preservado en estos días y en este tiempo.
también queremos decirles, hermanas, que estamos orando por ustedes. Yo sé que aún el papel de mamá en estos tiempos se ha hecho un poquito más diferente, único y quizás difícil, por decirlo así. Pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios los ha guardado y siguen sirviéndole al Señor, dirigiendo también a sus hijos y su familia. Que Dios las bendiga ricamente en el nombre del Señor. También es nuestro deseo que todos tuvieron un tiempo muy especial este viernes pasado en su altar familiar, estudiando la palabra de Dios con su familia. Continuaremos este próximo viernes con la cuarta lección de nuestra serie de lecciones sobre tener una visión 2020. La primera lección vimos al Señor, tuvimos una visión de Dios. La segunda lección fue teniendo una visión o viéndonos a nosotros mismos por la perspectiva de Dios. Esta semana pasada estudiamos una lección muy poderosa acerca de tener una visión de la familia. Y esta semana que viene vamos a ver una visión de los perdidos, de un mundo que necesita encontrar a Jesucristo. Y esta lección estará disponible para descargar muy pronto en los próximos días. Y nos gustaría que cada familia de la primera iglesia de Phoenix se unieran a nosotros en esta hermosa jornada. Y vamos a seguir los próximos viernes. Vamos a entrar en otros temas, pero vamos a seguir esta costumbre para construir un buen altar familiar en nuestros hogares, en el nombre del Señor. También queremos mencionar, para aquellos que no lo saben, que en la sección de chat en YouTube y en la sección de comentarios en Facebook hay una tarjeta de conexión digital que usted puede llenar. Si eres nuevo a la primera de Phoenix o le gustaría saber más sobre nuestra iglesia o estaría interesado en aprender más sobre Jesucristo y el mensaje apostólico, tal vez tenga una petición de oración, algo que le gustaría que el pastor, un servidor, nos uniéramos con usted en oración. Puede llenar esa tarjeta digital de conexión y vamos a repasarlas, cada una de ellas, y vamos a orar por ellas. Y también así algo que podemos hacer por ustedes, ayudarles de alguna manera, estamos a su disposición. Y entonces, hermanos, conéctese, amigo, conéctese con nosotros llenando esta tarjeta de conexión ahí en la sección de comentarios, ahí en Facebook o en la parte del chat ahí en YouTube. También usted puede encontrar esta tarjeta digital en el sitio de web de nuestra iglesia, phoenixapostolic.com. Llénalo, hermanos, amigos, llena esa tarjeta y vamos a tratar de ministrarle la mejor manera que podamos. También tenemos una petición muy especial. Nos gustaría orar por mi sobrinita Araya Velarde, la más pequeña de Adrian, y mi hermana Vanessa, que acaba de cumplir un año. Fue internada en el hospital el día viernes por la noche con algunos problemas médicos y ustedes pueden imaginar la preocupación de sus padres, una niña tan pequeña en el hospital. Vamos a orar por ellos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios en este momento que Dios vaya a ese hospital y Dios haga un milagro en el cuerpo de esa pequeña. Inclinen sus rostros ahí en su casa y vamos a orar. Señor Jesús, sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso y que para ti no hay nada imposible. Señor, presentamos, Señor, a Araya Velarde. Señor, sánala, haga un milagro en su cuerpo, Señor. No sabemos lo que está pasando, Señor, pero tú sabes, tú eres más grande que cualquier infección, cualquier enfermedad. Haz el milagro, fortalezca a Adrian, Señor, y Vanessa también, y toda la familia, en el nombre de Jesucristo. Sabemos que te vas a glorificar en medio de todo esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Date gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por levantar esa petición a la presencia de Dios con nosotros. Y sabemos que Dios está en control y vamos a seguir confiando en Él, en el nombre del Señor. Ahora, hermanos, queremos dejar este lugar a nuestro pastor, el pastor principal, que nos va a entregar una palabra del Señor. Vamos a recibirlo en estos momentos. Paz de Cristo a todos. Me uno a las palabras y sentimientos de nuestro pastor Anthony Romo
al felicitar a todas las madres en este día, tanto las madres de México como de Estados Unidos, cayó en el mismo día, día 10, y queremos darle a ellas las palabras de felicitación, las honramos, las amamos, las apreciamos, porque como dijo nuestro hermano, desempeñan un papel importantísimo. Yo he dicho que después del amor de Dios, el amor más grande es el amor de una madre. Un amor que se sacrifica, se abnega, se va hasta el último momento. Es maravilloso ver eso. Y los vemos en las mamás, especialmente las mamás apostólicas. Y quiero también darle gracias a Dios porque tuve una mamá apostólica, una madre que Dios recogió en el 2014, Dolores Romo, que fue una gran madre y ejemplo para su servidor y nuestra familia. También mi suegra, una gran mamá también, nuestra hermana María Correa, que fue también un ejemplo muy, muy especial. Y mi esposa Estela, madre, abuela, suegra y madre aquí también espiritual en la primera iglesia de Phoenix. Yo doy gracias a Dios por ella. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje dirigido especialmente a las mamás. Y por ahí todos podemos recibir algo también. Y la escritura, el pasaje, se encuentra en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 21 hasta el 28. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué raro. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por unos momentos voy a predicarles sobre el tema: una madre que recibió su milagro. Un poco de trasfondo a este pasaje. Esta mujer no era del pueblo de Israel, y es obvio por lo que leímos. Era
cananea, de Tiro y de Sidón. Eran regiones idólatras. Ellos no adoraban al Dios, al único Dios, Jehová. Ellos adoraban múltiples imágenes, ídolos, dioses según ellos. Y detrás de esas imágenes, de esos ídolos, venían demonios, espíritus malignos que se apoderaban de la gente. En este caso, se apoderaron de una niña, de una jovencita. Y esta madre por ahí escuchó que había uno llamado Jesús que hacía milagros, que tenía poder sobre los espíritus, que era un hombre que Dios estaba con él, según había escuchado. Ella dijo: bueno, puedo ir y a lo mejor me reciben y a lo mejor no, pero le voy a hacer la lucha de todas maneras. Yo creo que en esta hora usted puede ser una madre así, que no se rehúsa, no se da por vencida, sino que va a venir ante el Señor con su petición, con su necesidad, esperando una respuesta, esperando un milagro hecho por él. Tengo 4 observaciones que veo yo en este pasaje que leímos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vemos a una madre angustiada. Una madre angustiada. Dice el versículo 22: y he aquí una madre cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos aquí una madre angustiada. Lo más importante para las madres son sus hijos. Cuando un hijo, una hija, está sufriendo, la madre se angustia, la madre se entristece, la madre busca el remedio, busca la sanidad, busca la solución. Aquí tenemos una madre angustiada expresándose delante del maestro. Y ella reconoció algo. Ella no era del pueblo de Israel. No obstante, le dijo: Señor, hijo de David. Había judíos que no entendían eso. Pero ella en ese momento recibió un rayo del cielo, enseñándole que él era el hijo de David, descendiente de David. Y ella clamó misericordia por su hija. Quiero decirles a las mamás que están viendo y escuchando, usted también que se angustia por sus hijos, abuela que se angustia por sus nietos, suegra que se angustia por sus nueras, yernos. Usted tiene a quien acudir. Usted tiene un Cristo que se interesa en sus necesidades. Usted no tiene que acudir a ídolos. No tiene que acudir a ningún otro Dios.
El otro día recibí un mensaje de una hermana que me estaba pidiendo por una sobrina. Y esta sobrina se estaba metiendo en la santa muerte porque estaba desesperada por una respuesta. Yo le dije a esta hermana: hermana, yo voy a orar para que ese espíritu quede reprendido y que Jesucristo se revele, se manifieste a su sobrina, porque la santa muerte o ningún ídolo, ningún Dios, ninguna imagen puede dar la respuesta, puede dar la solución, puede producir un milagro. Solamente Jesucristo, aleluya, es el hacedor de maravillas. Una madre angustiada pidiendo por su hija. Mamá apostólica, pide por tus hijos. Arrodíllate, ayuna, póstrate delante de Dios. Declara, estamos cantando de declaración. No te des por vencida. No aceptes las palabras del enemigo. Tú declara que Cristo es el libertador, que Cristo es el sanador, que Cristo es el salvador. So, vemos en primer lugar a una madre angustiada. En segundo lugar, vemos a una madre ignorada. Vean nomás, versículo 23 al 25. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Fíjense nomás, muy raro eso, que el Señor no le respondiera. Y no fue solamente eso, sino miren lo que dice enseguida. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, ayúdame. Y aquí vemos a una madre ignorada, una madre supuestamente ignorada. Ahora, el hecho de que parecía ser ignorada era algo superficial, porque el Señor estaba viendo mucho más adentro de la situación. A los discípulos no les interesaba. Ella era una gentil, ella no era del pueblo de Israel. Despídela, despídela, ella no cuenta. Pero qué tanto nosotros sabemos, para el Señor todos cuentan. Yo he visto mamás que no son apostólicas, que no son creyentes, pero en un dado caso y momento vienen y claman al Señor y reciben su respuesta y reciben su milagro. Esta mujer pudo verse sentido rechazada, ignorada. No le respondió palabra el Señor. Y los discípulos diciendo: despídela. Y él diciendo: yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella no se dio por vencida. Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, ayúdame. Hermana, mamá, suegra, abuela, no te des por vencida. Sigue buscando a Dios. Enciérrate sola. Si nadie te entiende, nadie te comprende, enciérrate
y clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, dice la palabra de Dios. Jeremías 33:3. Clama, busca. En esta pandemia es la manera nuestra de buscar el rostro de Dios, de clamar a Él, de buscarlo a Él. No buscar dinero, no andar buscando a ver dónde va a venir el dinero, la comida, el trabajo, la ayuda, el auxilio. Cantaba el praise team que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ella no dejó que lo que aparentemente se le estaba ignorando, no se regresó a su casa. No dijo, pues le hice la lucha, ni modo. Me viene a la memoria otro caso en San Marcos capítulo 2, donde cuatro hombres vienen cargando a un paralítico y lo llevan a una casa donde está el maestro enseñando. Y estaba el lugar lleno y no podían entrar por la puerta. Hubieran sido otros, hubieran dicho, bueno, amigo, la lucha se le hizo. La lucha se le hizo, ni modo, no hay entrada, vámonos. Quizás habrá otro día. Pero la palabra de Dios dice que hicieron un agujero en el techo, aleluya, y bajaron al paralítico, y ese día recibieron su milagro. No se dieron por vencidos, no aceptaron un no, quizás otro día. Ellos dijeron, lo vamos a hacer en este día. Esta mujer aquí no se dio por vencida. Ella dijo, yo vine de lejos. Yo sé que yo no soy del pueblo de Israel. Y yo sé que no merezco. Pero ya está aquí y voy a aprovechar el momento. Eso me trae a la tercera observación. Una madre probada. Una madre probada. Versículos 26 y 27. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta madre, en estos versículos, fue probada. ¿Qué tanto lo quiere? O una vez más, como que le vino el rechazo. Bíblicamente hablando, el pan de los hijos representaba las bendiciones del pueblo de Israel. Eran para ellos en primer lugar. A los suyos vino, dijo Cristo, y a los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. El pan de los hijos representaba todos los beneficios, sanidad, y todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y la palabra perrillos significaba los gentiles. Dijo, no es lícito dar el pan, las bendiciones que son para Israel, y dárselo a los perrillos. ¿Saben qué estaba haciendo el Señor a estas alturas? Estaba probándola. La fe, hermana, mamá, tiene que ser probada. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que a Él se llega tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Si queremos ser recompensados, tenemos que buscarlo. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Es lo que hizo. Ella dijo: yo sé que yo no merezco, yo no soy del pueblo de Israel. Soy un perrillo, soy una gentil, soy de una región idólatra. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Saben qué estaba diciendo? Yo no estoy pidiendo todo el pan. No estoy pidiendo ni siquiera una rebanada de pan. Estoy pidiendo unas cuantas migajas. Y con esas migajas tengo para que mi hija quede libre. ¡Aleluya! Con una migaja, Cristo puede sanar toda una familia. Con una migaja, el Señor puede sanar cáncer. Con una migaja puede traer un drogadicto a sus pies. Un alcohólico, un pródigo. Puede causar un avivamiento del Señor con una migaja. Ahora, pueblo apostólico, ¿qué será cuando el Señor nos rebana el pan? ¿Qué será cuando el Señor nos da de comer de ese pan de bendición? Como decía el pastor Anthony, este pueblo está bendecido porque el Señor nos ha dado del pan. Ahora como cristianos, ahora como apostólicos, no comemos migajas. Comemos del pan bendito, horneado en el cielo, aleluya, calientito. Y si quieres, hermano, hasta mantequilla le puede untar el Señor a su iglesia. Pero esta mujer, yo me quedo admirada de ella. Me admiro de ella. Porque fue terca, fue constante. Y esa es la fe. Toda persona que en la Biblia y en la actualidad y en la historia de la iglesia que ha recibido algo de parte de Dios, fueron así. Aleluya. La fe los movió. La fe los motivó. Fueron probados, pero aceptaron los retos y los desafíos y recibieron su milagro. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer con el flujo de sangre, ya débil por esa hemorragia, débil, había gastado todo en los doctores y no le iba mejor, le iba peor. Pero oyó que venía Jesús por allí. Ella dijo: Él no tiene que venir a mi casa. Él no tiene que venir a tocarme. Yo me conformo con ir y tocar el borde de su vestidura. Y cuando estiró la mano, estaba de rodillas, rodeada de gente, pateándola, echándole polvo y cuánta cosa. Ella tocó la vestidura del maestro. Y el Señor en la multitud dice: ¿Quién me tocó? Y los discípulos: Maestro, estás rodeado de tanta gente. Dijo: Alguien me ha tocado, porque ha salido virtud de mí. ¿Sabe qué, hermana? Mamá, tócalo. Tócalo. En estos momentos ahí está en su casa. Tócalo. Pasa la prueba de la fe y Dios te va a dar, en último lugar, en cuarto lugar, una madre recompensada. Yeah. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuatro cosas.
Una mujer angustiada, una mujer ignorada, una mujer probada, se convirtió en una mujer recompensada. En este Día de las Madres, yo le reto, yo le desafío, yo le recomiendo a usted que usted siga adelante. Que diga, no, pues ya mi hijo, mi hija, yo no sé si podrán ser salvos. Yo no sé si mi nuera, mi yerno, mis nietos podrán ser salvos. Diga, yo creo que sí pueden ser salvos. No importa si están en vicios. No importa si están en religiones falsas. De allí el Señor los puede sacar. Porque yo tengo fe. Y la fe de una mamá es poderosa. Yo creo que los pródigos, los que se han salido de la iglesia, el Señor los puede regresar a la casa del Padre. Su fe puede y va a ser recompensada por el Señor. Oh, yo siento que una mamá por allá se le están rodando las lágrimas en estos momentos. Y está diciendo, señores, yo soy esa mamá, yo soy esa abuelita, yo soy esa suegra. Levante sus manos ahí donde está en su casa. Dígale, Señor, el mejor regalo que yo podía recibir para el Día de las Madres sería ver a mi hijo de rodillas delante de ti, ver a mi hija postrada delante de ti, ver a mi hijo, a mi nuera, a mis yernos, a mis nietos, regresando a las cosas de Dios. Ese es el regalo más grande que pudiera yo recibir en el Día de las Madres. Padre Celestial, toca a cada madre que está escuchando y viendo, mientras que pasa el praise team. Toca. Tú conoces la angustia de los corazones. Tú has visto a esa madrecita angustiada y aparentemente ignorada, pero también la has visto probada, pasando por el fuego su fe. Y ahora tú deseas recompensar a esa madre. Oh, hazlo, Señor. Estamos creyendo que vamos a tener en esta cuarentena más bautismos. Que van a resultar después de esa cuarentena estos hijos pródigos regresando. Estos hijos y hijas, yernos, nueras y nietos pidiendo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y en estos momentos también siento declarar sanidad. Veo a lo menos 3 mamás en el espíritu que están enfermas, que han estado sufriendo en esta cuarentena físicamente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro sanidad en esas tres mamás, a lo menos. Si hay más, gloria a Dios, que también reciban su sanidad, pero yo veo a lo menos 3. Reciba su sanidad en su cuerpo, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Glorifícate, Padre. Haz milagros. Esta madrecita recibió su milagro cuando su hija fue liberada. Señor, aquí en la primera iglesia de Phoenix, haz milagros. Haz maravillas. Que tu nombre sea glorificado al partir de este domingo. Esos serían los regalos más hermosos e importantes para una madre: ver tu poder manifestarse en su hogar. Estamos orando por todos ustedes. Los extrañamos de veras. Les mandamos un abrazo virtual, que pronto será real. Oremos los unos para los otros. Tengamos fe. Confiemos en la palabra.
no a las circunstancias, menos en las noticias. Confiemos en las buenas nuevas de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que Dios ricamente los bendiga. Amén. Aleluya. Aleluya. Mientras que el equipo de alabanza entró en alabanza, ¿por qué no levante sus manos por unos momentos antes de despedirnos de este servicio? Levante sus manos. Conéctese con el Señor por unos segundos más y deje que esa palabra entre a su corazón, penetre su vida en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios de promesas. En el nombre de Jesucristo, recibe ahora algo especial de parte de Dios. Sanidad, liberación, bendición. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Él es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Él es un Dios que reconoce el clamor de uno de sus hijos. ¿Por qué no clames a Dios por su necesidad, su familia, sus hijos, su milagro? En el nombre de Jesucristo, Señor, obra milagrosamente en cada casa, en cada familia, en las vidas de nuestras mamás, Señor, que hoy están sintiendo tus caricias y tu amor. Muévete, Padre, en cada una de ellas, de sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias por estas mujeres, Señor, de la primera de Phoenix, guerreras de oración, mujeres temerosas de Dios, que trabajan arduamente a favor de sus hijos, el progreso de su familia. Bendícelas, Padre, cada una de ellas en este día. Deles fuerza, sabiduría, sanidad si fuese necesario. En el nombre de Jesucristo declaramos una bendición especial sobre cada mamá, abuela, aún para aquellos que en este día no tienen a su mamá a su lado. Quizás desean poder llamar, pero ya no están aquí. Sea con ellos también, Padre. Con aquellos que sienten esa ausencia en este día, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu bendición. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que hemos sentido y experimentado en este día, Padre. Gracias te damos. Aleluya. Al Señor sea la honra y la gloria. Damos gracias a Dios por la vida de cada mamá, lo que representan en sus casas y en esta iglesia. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro pastor por esa poderosa palabra de Dios que nos da pasos para poder experimentar lo milagroso en nuestra vida. Y lo bueno es que Dios sigue haciendo milagros aún en estos días, en estos tiempos. Y antes de despedirnos, hermanos, nomás queremos recordarles del estudio bíblico cada jueves a las 7. Dios nos ha estado hablando poderosamente en cada estudio bíblico y les animamos que sigan asistiendo en línea
a los estudios cada jueves a las 7. También nuestro altar familiar este viernes que viene también. Y hermanos, les queremos pedir que comparten este enlace con tus amigos, tus amistades en las redes sociales. Síguenos en diferentes plataformas también para poder recibir las actualizaciones. Yo sé que en los próximos días y semanas va a haber mucho cambio y tenemos que hacerles llegar esa información lo más pronto posible. Y vamos a tratar de comunicarles por medio de estos diferentes medios. Hermanos, los amamos, los echamos de menos y creemos que Dios nos va a llevar hasta el otro lado de este valle. Vamos a experimentar victoria y lo mejor todavía está por venir. Una vez más, un feliz día a todas nuestras madres. Que Dios las bendiga. También a cada familia que se ha conectado el día de hoy. Los amamos. Vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Gracias por sintonizarse en este día. Dios los bendiga. Estamos despedidos en el nombre del Señor. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.